Imagina la mejor hamburguesa que te pueden preparar. Y de fondo, una buena canción de rock. Lo que estás viviendo es una experiencia de alimentación. Y siendo honestos, esta es una de las más interesantes. La de la mercadotecnia. Pero lamentablemente, es falsa. La alimentación ha determinado la historia de la humanidad, porque las experiencias de alimentación van más allá de la ingesta de alimentos. La alimentación es adaptación. La mujer logró adaptar la naturaleza al darse cuenta de la capacidad reproductora de las semillas, inventando la agricultura. Transformar la naturaleza y crear el alimento trajo la civilización. La alimentación varía por los terrenos, las regiones y hasta por las religiones. Los griegos consideraban la caza de animales como algo bajo, por lo que su alimentación era en su mayoría vegetariana. Con el surgimiento del capitalismo, durante la Baja Edad Media, los grandes propietarios de las tierras se adueñaron de los cultivos de cereales, volviéndolos cultivos comerciales. Por aquellos tiempos, el consumo de carne se volvió moda de ricos y no fue hasta pasada la peste negra que esta volvió a los platos campesinos. Las condiciones precarias del campo marcan la diferencia con las riquezas de las urbes, cosa que continúa hasta la fecha. El capitalismo se adueñó del sistema de producción alimentario al acaparar las tierras y convertir a los campesinos en siervos. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, encontraron alimentos tan ricos como el chocolate y ya no lo soltaron. En la época contemporánea se incrementa el poder de las urbes y se deja de lado a las zonas rurales, todo por la revolución industrial, el desarrollo del transporte y el comercio internacional. Los productos ahora se producen en fábricas, las conservas y los congelados. La experiencia falsa de la mercadotecnia con sus muchos comerciales lograron que la comida rápida llegara a todo el mundo y con ella lo que la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha llamado la pandemia de la obesidad y la diabetes. En México la alimentación cambió para mal, desde el Tratado de Libre Comercio, que en 20 años ha generado que el 70% de mexicanos padezca obesidad. La experiencia alimentaria depende de la cultura, las tradiciones, el contexto político, el clima, la zona en la que vivas y absolutamente de la economía. Muchas gracias por abrir este video. Compártelo y suscríbete. Recuerda que la alimentación no empieza en tu boca. Empieza con una decisión responsable que nos impacta a todos.